¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa vela líquida. Los dejo con la lista de materiales. Bueno, vamos a tomar un frasco de vidrio. Importante que tiene que ser de vidrio, lo vamos a lavar muy bien, le vamos a quitar toda la etiqueta. Bueno, entonces acá voy a coger un pedacito, estos son follajes sintéticos de plástico. Y con hilo de muñequería les voy a poner mi base, voy a utilizar una tuerca metálica. Entonces lo que hago acá, vamos a cortar un pedacito de hilo, voy a amarrar la tuerca, me hago doble nudo y acá meto un poquito el follaje, bueno, primero este y luego el otro, y voy a amarrarlo. Listo, la idea es que me quede acá bien amarradito a la tuerca. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Timiza, en Kennedy, en la calle 42C Sur, número 7416. Nuestros teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. Y en YouTube nos pueden ver también, pueden ver la repetición de los programas por Hogar TV Channel. Bueno, entonces acá amarro varias veces, que me quede muy bien amarradita, así, y corto los extremos. Bueno, entonces acá voy a utilizar un corcho, un capilar y un trozo de pabilo. Al frasco, previamente le he abierto este agujero con un cautil. Entonces voy a cortar medio centímetro de corcho. Listo. Acá en la mitad le voy a abrir un huequito. Me puedo ayudar con un palo de pincho que me quede del tamaño del capilar. El capilar es un tubito que viene de vidrio. Tiene que ser de vidrio, porque es por donde vamos a pasar el pabilo de la vela. ¿Listo? Y acá voy a atravesar. ¿Listo? Que atraviese hacia el otro lado. ¿Listo? Y el pabilo lo voy a poner, enrollo acá lo más que pueda y atravieso al otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá el capilar sale un poquito. Voy a pegar. Entonces, pego con silicona acá el corcho a la tapa. ¿Listo? En esta posición. Ahí. Refuerzo acá. Bueno, recuerden que nos pueden visitar en la academia, tenemos gran variedad de manualidades, exposiciones permanentes, también hacemos frecuentemente seminarios, entonces para que vayan y nos visiten. Bueno, voy a decorar con arenas de colores la base del frasco. ¿Listo? Bueno, yo empiezo, voy a trabajarla en tres tonos.
Entonces acá voy a empezar, puedo empezar acá a trabajar un tono. Listo. Si yo veo que el tono azul me quedó muy tapadito, entonces puedo hacer esto. Hacia un ladito, aplico más del tono y vuelvo y aplico el otro. Mira. Entonces ahí se nos van viendo los dos colores. Y voy a aplicar un tercer tono. ¿Listo? Bueno. Entonces acá voy a cubrir. Puedo volver a aplicar un poquito el tono azul. ¿Listo? Bueno, más o menos hasta ahí. Aplicar otro poquito. Y otro poquito del fucsia. Miren, pues como pueden ver, ahí nos quedaron nuestras rayitas de colores de las arenas. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a introducir dentro, que la tuerca nos quede dentro de la arena, que no se nos quede bien. ¿Listo? Entonces lo que hago con el palo de pincho es meter nuestro follaje. Yo acá tengo una imagen. Ustedes lo pueden hacer con una imagen o con una porcelana que no sea imagen religiosa. O también lo pueden hacer poniéndole maripositas o pajaritos al follaje, si no lo quieren con una imagen religiosa. Bueno, yo aquí traje la Sagrada Familia, entonces la quiero poner acá. Lo mismo. Lo que tengo que hacer es meterla un poquito, ubicarla, que nos quede bien derechita, así, ¿listo? La parte del pabilo, entonces yo con el palo de pincho, acá la ubico, en la parte de atrás de nuestro follaje, que llega hasta abajo, ¿listo? Y tapo. Bueno, ahí se me movió la imagen, entonces, ¿qué tengo que hacer? Destapar el frasco y volver a ubicarla. Con el palo de pincho ubico las arenas. ¿Listo? Bueno, tengo que mirar que el pabilo salga acá. ¿Listo? Tapo el frasco tiene que quedar de tapar y desenroscar, porque cuando se acabe el pabilo, entonces tenemos, o cuando se acabe la parafina, destapamos el frasco y volvemos y tapamos. Voy a, bueno, ya les indiqué cómo hacer, cómo colocar el pabilo y esto. Vamos a llenarlo con la parafina. La parafina líquida es un producto que lo venden en los químicos, en cualquiera de los químicos, preguntan parafina líquida y ahí se las vende. Entonces, miren. Listo, esta es la parafina. Vamos a ayudarnos con un embudo para que no caiga. Listo. La ubicamos bien, que nos quede bien derecha la imagen. ¿Listo? Bueno, y yo la tapa la voy a decorar. Entonces yo tengo acá, esto se llama strass, es una cinta decorativa para que no se me vea el borde de la tapa. Entonces la ubico acá. La voy pegando con silicona. Listo. La tapa aquí la podemos, le podemos aplicar escarcha, la podemos pintar. Bueno, eso sí ya es al gusto
Ustedes le podemos poner una mariposita o del mismo strass cortamos también un círculo y lo podemos pegar. ¿Listo? Entonces, mire, aquí quedó nuestra vela. Es muy fácil, muy sencilla de hacer, muy rápida. No sale tan costosa. Vamos a cortarle acá un poquito que quede a ras nuestro pabilo. Y acá la prendemos. ¿Listo? Entonces así. ¿Qué hago? La decoramos al gusto, le podemos poner en lugar del strass, si no consiguen el strass, entonces pueden conseguir un millaré dorado, plateado, el color que ustedes quieran para decorar la tapa. Listo amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, un proyecto muy fácil, muy sencillo de hacer. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra academia, calle 42 Sur, número 7416, barrio Timisa, y en YouTube nos pueden ver por Hogar TV Channel. Gracias.